Os voy a leer algo precioso que leí sobre la Virgen, la Inmaculada Concepción. María, madre de compasión, Jesús, sin embargo, conoce la dificultad de mantenerse sereno y constante en la gloriosa esperanza de la manifestación del Señor. Y ofrece a que pueda servir de guía y de consuelo a los hijos peregrinos de la tierra en el Calvario de María, que junto a la cruz lo consuela con su presencia y su afecto de madre confía a sus hermanos: mujer, ahí tienes a tu hijo. María recibe pues la tarea materna de la Pietas de la compasión, no solo para con Jesús, sino también y sobre todo para los hermanos de Jesús, convertidos todos en sus hijos predilectos. También ellos durante la vida terrena, para mantenerse fieles a la buena nueva del Señor, sufren persecuciones y aflicciones. También ellos, como Jesús, necesitan de una madre junto a su cruz. Una madre que aprecie su sacrificio, que le siga en su fatigoso camino diario, que seque las lágrimas de su pasión. Esta tarea María la cumple con tanta más solicitud que también ella ha experimentado la aflicción y al mismo tiempo el consuelo que le ha dado Jesús en una biografía de María, de un autor anónimo medieval. Se leen estas significativas consideraciones sobre el encuentro entre Jesús y María, su madre sobre el camino del Calvario. La madre de Jesús se echó sobre el pecho de su hijo y lo aceptó con lágrimas entre sus brazos, y lo apretó entre lágrimas con sus brazos. Era incapaz de hablar a causa de su dolor. Pero Jesús, consolándola dulcemente, le dijo: oh madre mía dulcísima, no te entristezcas tanto por mi pasión. Consolaos un poco, porque ahora estoy para morir por la salvación del mundo. Pero al tercer día resucitaré para volverte a ver. En este momento estoy más dolorido por tu aflicción que por mi sufrimiento. Tu tribulación hiere mi corazón de toda la tortura que tú ves en mí. Son estas palabras del Hijo las que dan serenidad al rostro de María. El consumado artista Miguel Ángel quiso expresar este sentimiento de calma y de paz interior en el rostro del joven y sin arrugas de la piedad que tiene sobre las rodillas el cuerpo inerte de Jesús, como trono humano de consuelo al Dios de toda consolación. María, consuelo de los afligidos. Mirando a María, consolada por su divino Hijo, los fieles están invitados a buscar consuelo y confortación, conforto en su empeño diario por la santidad. Y para esto tratan de dirigirse a ella, como hijos que confían en la bondad y en la ayuda de su madre misericordiosa. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Una de las más apasionadas invocaciones de las letanías luteranas es precisamente el título Consolatrix Afflictorum, consoladora de los afligidos. ¿Quién, oh soberana, no suspirará a ti con amor? A ti suspiramos, incluido en el dolor, porque estamos rodeados de angustia por todas partes. ¿Cómo no suspirar a ti, que eres el consuelo de los miserables, en el refugio de los fugitivos, la liberación de los prisioneros,
la medicina de los enfermos, la madre de los pequeños, la esposa de los adultos, la abanderada de los combatientes, la soberana de todos e incluso de los enemigos. Amiga de la compasión y consoladora de los hombres. María es la madre que ha conocido la humillación de tener que dar a luz fuera de la tibieza de la propia casa, de tener que emigrar al extranjero para salvar la vida de su pequeño Jesús, de tener que asistir a la humillación de la pasión y la muerte injusta de su hijo inocente. Los fieles saben todo esto y contemplan la bienaventurada Virgen como la mujer fuerte que les puede sostener en las fatigas de la vida. A ella se dirige el que sufre aflicciones de todo tipo, y son muchos hoy los afligidos que encuentran en María su sostén para superar las pruebas. Madres postradas por la enfermedad, esposas humilladas por traiciones, jóvenes atribulados por la falta de futuro, extranjeros atribulados por la lejanía de su patria, niños entristecidos por la división entre sus padres, ancianos amargados por el abandono, enfermos olvidados, minusválidos, marginados. He aquí la galaxia de la actual situación de la aflicción. Ni siquiera falta la voz de los no nacidos, los cuales, como en una célebre composición Giovanni Testore titulada Fastum es, se dirige a ella para poder ver la luz de la vida ante el inminente peligro del aborto querido por sus madres. Para todos María tiene palabras de consuelo, de sostén, de esperanza, cuando la noche de la existencia se vuelve oscura y sin estrellas, cuando el derrumbe de los ideales nos dejan entre el polvo de los escombros, cuando las olas del mar arrollan todas las cosas, nosotros, pueblo de Dios, nos dirigimos confiados a ti, Madre de Jesús y nuestra. Tú te inclinas sobre los lamentos de tus hijos heridos y los abrazas tiernamente, como abrazaste el cuerpo bendito de tu divino Hijo. Esto es lo que os estaba diciendo que leí, que precioso, sobre la Virgen. Quizás es una manera de deciros que por eso se le dice la madre de todos los afligidos, porque ella siempre está ahí presente para dar consuelo a todo aquel y a toda aquella persona que lo necesita. Y la verdad que lo leí, es precioso. Y lo quería compartir con vosotros.